con el amor, como te dije, tú puedes potenciar tu amor, tú puedes lograr a través del Feng Shui poner pues, pasos lo más armónicos posibles para poder equilibrar el amor o buscarlo. Si no lo tienes, lo puedes buscar, lo puedes llamar a través de las energías del Feng Shui. Puedes activar la riqueza, puedes activar la familia, puedes activar a los hijos y dependiendo de las coordenadas que tenga cada uno, puedes activar diferentes procesos creativos o diferentes cosas que tú quieras hacer aplicadas a ciertas partes de la casa. Es sumamente interesante. Puedes hacer de todo con el Feng Shui en tu casa. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Así que bueno, el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante. Es descubre las coordenadas que ayudan a potenciar y elevar tu salud basadas en la técnica del Feng Shui. Mi nombre es Alfredo de Wagner, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo y el fundador de la Academia del Progreso y de Líderes del Progreso en Acción. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Les gustaría poder encontrar ese balance en su hogar y además poder potenciar y elevar su salud basándose en lo que es la filosofía del Feng Shui? Porque si es así, déjeme decirle que están en el lugar correcto. Una de las cosas que es bien importante acá es que muchas culturas milenarias han entendido lo que es el concepto de que todos nosotros somos energía. Y como todo, realmente existe dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay energías positivas, también hay energías negativas. ¿Okay? El Feng Shui, que es una técnica milenaria, ellos lo que hacen es buscar un equilibrio de lo que es la energía vital de la persona a través de la distribución, a través de la decoración y a través de lo que es la orientación de los espacios que esta persona desarrolla sus actividades cotidianas y entre esos, obviamente, su hogar. Muchas personas piensan que el Feng Shui solamente es para el hogar, pero no. De por sí, yo he visto muchas personas que utilizan estas técnicas del Feng Shui también para su oficina o también para esos espacios que son importantes para cada una de las personas. Y hoy, justamente, vamos a ver cómo nosotros podemos balancear la energía de nuestro hogar, precisamente, pero enfocado más que todo en lo que es la potenciación de la salud. ¿Okay? Y justamente para hablar de eso, el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambios, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región, Esperanza Mendoza. Déjenme hablarle un poquito acerca de Esperanza. Esperanza es industriólogo con especialización en recursos humanos con más de 20 años de experiencia profesional. Y yo traigo este punto aquí a la atención de ustedes, porque aquí nosotros vemos como profesionales tan preparados, así como Esperanza, hacen ese pase a lo que es el mundo del desarrollo personal. Esperanza ha asistido a talento humano en empresas transnacionales, con su crecimiento profesional y con su crecimiento personal. Ahora, Esperanza lo que hace es que acompaña a las personas a encontrar su vida, su misión de vida, rompiendo paradigmas, que eso me parece muy genial, porque es una de las cosas que realmente muchos de los seres humanos deberíamos estar rompiendo, que todos son esos paradigmas y creencias limitativas que nos mantienen estancados, y ella los ayuda a alcanzar sus propósitos. Además de eso, Esperanza es coach personal de PNL, ella es miembro de la Asociación, de International Association of Coaching de Panamá, es certificada como sanadora psicoespiritual en terapia con mandalas y practicantes de Theta Healing. Y además que son técnicas, todas estas técnicas son inspiradas para poder soltar lo que son creencias limitativas para sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Obviamente, también Esperanza es especialista en Feng Shui, más que todo enfocada y orientada al equilibrio de emociones y espacio. Así que con esto me encantaría, Esperanza, darte la bienvenida formalmente a nuestro programa Progresando Ando. Gracias, gracias Alfredo, gracias por esta oportunidad. Uy, ya dijiste todo, ¿para qué hablo yo? No, estoy muy contenta, de verdad, estoy muy contenta aquí porque
este espacio pues nos va a permitir compartir un poquito más sobre la aventura que es trabajar los espacios en casa y cómo equilibrarlos y cómo mantener esa salud divina, pues, que debemos mantenerla, que estamos obligados a mantenerla. Así es. Así es. Esperanza, a todos mis invitados yo les hago una pregunta fundamental, porque de por sí, bueno, ya yo más o menos di como un avance de qué se trata esa pregunta. A mí me llama mucho la atención de que tú, siendo industriólogo con especialización en recursos humanos, que has trabajado en empresas multinacionales, hiciste como ese cambio al mundo del desarrollo personal, ¿ok? Pero cuéntanos un poco acerca de tu historia. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a hacer esa transición? ¿Qué fue lo que te despertó a ti esa necesidad de quizás aprender estas cosas para ti y luego querer enseñar y motivar a otras personas a que entren en este mundo tan interesante del desarrollo personal en todas las áreas que tú te especializas? Con mucho gusto, Alfredo, claro que sí. Mira, este mundo para mí de recursos humanos, pues que me gradué fue estando en Venezuela, era muy divino, porque de hecho trabajabas para la gente, trabajabas con la gente, trabajabas con un cliente externo y con un cliente interno. Y en recursos humanos, pues estás siempre esa conexión directa con todas las personas que están dentro de la empresa, ¿no? Y esos 20 años que yo me fui formando en el área académica, en la parte profesional de recursos humanos, me di cuenta que no era nada más ir a trabajar las 8 horas, que teníamos emociones, que teníamos conexiones más allá de ir y realizar el trabajo diario. Y comencé a darme cuenta que todos mis compañeros, inclusive pues, llevaba pues, el área de salud de la empresa, padecían mucho de ansiedad, de depresión, de frustraciones, de muchas emociones que generalmente pues, podemos transitar a lo largo de nuestra vida, pero que a mí me daban un profundo interés por ir más allá. ¿Por qué? Porque era como llegar a esa raíz de cada una de esas personas y decir, oye, ¿por qué estás mal? ¿Y qué te puedo apoyar? No era el pañito caliente para que esa persona estuviera bien, sino ir al fondo y ver cómo solventar. Y me empezaron a buscar mucho porque algo que siempre he tenido es que me encanta escuchar. En el área de recursos humanos es súper importante escuchar. Y esto me dio, Alfredo, una capacidad de atraer a la gente de una manera súper sencilla, súper simple, porque a quién no le gusta que lo escuche cuando se siente mal, ¿no? Entonces, pues nada, empecé como a darme cuenta pues, que quería más, que quería mucho más que trabajar en recursos humanos y quería enfocarme más a esas creencias, a ese dolor, a esa montaña rusa de emociones que teníamos y cómo podíamos equilibrarla, cómo podíamos a través de cosas alternativas, porque yo todavía ni pensaba en Feng Shui, ni pensaba en mandalas, nunca sabía, o sea, ni siquiera sabía que era un mandala. O sea, son muchas cosas que van llegando a mi vida en el momento que debían llegar, ya estando aquí viviendo en Panamá, y que me abren un mundo completo lleno de posibilidades para poder trabajar esas creencias limitantes, esas memorias de dolor, todas esas cosas que definitivamente a todos los seres humanos nos afectan. Y ahí empezó mi camino y dejé el mundo empresarial y dije, me voy a sumar a esas personas que quieren pues su emprendimiento para lograr otras cosas. Es verdaderamente pues esa pasión que uno ya siente y que te abrían los ojos y quieres hacer todo súper bien. Qué bonito, Esperanza. La verdad que me contenta mucho escuchar este tipo de historias. Y una de las razones por la cual yo hago esta pregunta es porque a todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo y las personas que nos van a escuchar luego en las otras plataformas, Spotify, Google Podcasts, en YouTube, en todas estas cosas, yo le hago esta pregunta a los invitados porque es un momento de reflexión, porque así como tú estuviste en ese momento que estabas con esa inquietud de que tú decías, pero ya va, un momentico, la vida no es trabajar 8 horas al día. Yo sé y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando sienten esa inquietud. Porque muchas personas, como dices tú, sienten que es normal estar en estados de estrés todo el tiempo, que es normal estar en estados de ansiedad todo el tiempo, que es normal siempre estar viviendo del día al día y realmente no saber cómo enfrentarse con los retos. De por sí, una de nuestras iniciativas de este año fue crear toda una comunidad que se llama Líderes del Progreso en Acción. Y en el video promo, una de las cosas que yo digo es eso, o sea, que lamentablemente en la sociedad nos ha condicionado de que, mira, esa es la vida que tenemos que vivir. O sea, nosotros nacemos, tenemos que ir al colegio, tenemos que sacar un título universitario, tenemos que ir a trabajar a alguien y
nos vamos a retirar con la pensión que nos den, vamos a ver a nuestros nietos y hijos crecer, si Dios lo permite, y después de ahí en adelante, listo, se acabó el juego. Y no hay nada más allá, o sea, no es como si nos condicionaran a que fuéramos hormiguitas trabajadoras y listo. Y realmente, como tú lo acabas de decir, hay algo más allá. Hay algo más allá. Nosotros no vinimos a este mundo a vivir en el estándar menor que nuestra vida nos permite. O sea, nosotros estamos aquí justamente para aprender, para desarrollarnos, para salir adelante, para aprender cosas nuevas, para inspirar a otras personas, así como como tú lo estás haciendo en este momento y como lo estamos haciendo nosotros. Y justamente sacarlos de esas montañas rusas de emociones y llevarlos a equilibrar. Y definitivamente en el mundo del desarrollo personal, existen muchísimas herramientas que tú puedes utilizar para lograr ese manejo de emociones, para lograr ese equilibrio de las emociones, para lograr ese balance de las energías. ¿Por qué tú escogiste todo lo que es la parte del espiritual con la terapia de los mandalas y el Theta Healing y también el Feng Shui? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención con respecto a esas técnicas? Sí, el tema es que cuando yo trabajo una técnica o la voy a profundizar y la voy a estudiar, tiene que servirme. Tengo que darme cuenta que a mí me funciona. Y eso es muy importante. Y quiero enfatizar en eso porque es muy importante. O sea, existen muchísimas técnicas de desarrollo personal. De por sí nosotros enseñamos a las personas técnicas de liberación emocional, que es el tapping, que a mí, una de las razones por la cual yo lo traje a la plataforma es porque a mí definitivamente es algo que me encantó y me fascinó y yo dije, esto lo tienen que saber muchísimo más personas. Igual con la hipnoterapia, son cosas que yo he probado, la meditación, yo practico meditación de por sí, yo hago una meditación antes de entrar a un podcast como para equilibrar mis emociones también. O sea que yo realmente yo no traigo a nuestra plataforma cosas en las cuales yo no crea, cosas en las cuales yo no vea el beneficio y el potencial que le puede dar a las personas. Entonces, eso que tú mencionas es muy importante, que tú las probaste para ti, después tú dijiste, ya va, esto definitivamente puede ayudar a todas esas personas que están allá afuera. Qué interesante. Totalmente. Además que fue un antes y un después. Yo creo que cada vez que tú tomas una herramienta y conecta contigo, porque no todas las herramientas van a conectar definitivamente. Así es. Hay miles, pero hay una que te da un clic y tú dices, esta es mi cajita de herramientas para trabajar emociones. Esta que me gustó también a la cajita de herramientas. Entonces, esas que tú has nombrado y que son las que yo pues, trabajo a profundidad, me dieron en la raíz, me dieron en los problemas en los que yo tenía creencias limitantes bien profundas desde la muerte de mi papá a los 2 años y medio, que para mí fue un abandono, y yo no lo había procesado como tenía que procesarlo, yo no lo había concientizado como debía hacerlo. Entonces, imagínate que puede venirte un problema desde tan pequeño, como tú lo nombras muchísimo en tu programa, de esos referentes que tenemos al principio, que son nuestros padres, ese abandono porque pues, murió, pues tuvo un accidente de tránsito, no fue que me dejó, pero esa herida emocional, a lo mucho en mi vida, y por no tratarla de la manera que había, por X, porque no había las herramientas, porque no hubo el momento, por lo que sea, era algo que yo tenía que pasar ese proceso de aprendizaje, y con estas técnicas, puedo decirte que ahorita Esperanza Mendoza, con 46 años, se maneja súper bien con el manejo de papá. Ya lo honro, ya lo quiero, ya no es el sufrimiento, no es el agotamiento emocional de por qué se fue y por qué a mí, porque yo no tengo papá y otros sí, ¿me entiendes? Ese golpe de pecho constante que me daba antes y que no entendía y que definitivamente cada alma viene a procesar y aprender lo que le corresponde para así poder es evolucionar. Entonces, estas técnicas son las que me han ayudado a mí en momentos bastante profundos de mi vida, a conectar, a llorar, a drenar, a integrar y a sanar. Es lo más importante. Integrar y sanar. Porque en el momento que me dan a mí, sé que les puede dar a muchas personas que conecten con ellas. Exactamente. No, y la verdad que eso me llama la atención porque, bueno, ahorita en el mundo del desarrollo personal vemos muchas personas que están predicando allá afuera cosas que ni siquiera practican. ¿Entiendes? Entonces ellos tratan de promocionar herramientas que jamás en su vida han utilizado o que simplemente hicieron un curso de 3 semanas y ya sienten que pueden ayudar a otras personas cuando en realidad no pueden ayudarse a sí mismos. Eso yo siempre, yo pongo el caso de los asesores financieros que están hundidos en deudas, o sea, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y de esos
Y de esos encontramos muchísimos, ¿no? Hay muchos coaches que realmente no han aprendido a manejar sus propias emociones. Entonces, por eso es que es tan importante lo que tú dices, o sea, es escoger alguna de estas técnicas y profundizar esas herramientas que definitivamente a cada uno de nosotros les funcione. Y por eso es que para nosotros tan importante es como darle a todas las personas como una paleta de colores. Mira, aquí tienes todos estos colores. Escoge el que más te conecte a ti, porque tú le dijiste que es muy importante que exista esa conexión con esa herramienta que tú digas, wow, esta es la que me puede transformar a mí. Porque al final de cuentas, todas las herramientas tienen el mismo propósito y lo hacen de diferentes maneras, y es equilibrarnos a nosotros mental, emocionalmente, sanar todas esas heridas que venimos cargando, que justamente a eso es que venimos. Nosotros venimos en procesos de evolución y procesos de sanación, y que si nosotros no sanamos ahorita, vamos a seguir repitiendo muchos de esos patrones. Y es algo que yo le comento a las personas muchísimo. Ahorita estamos haciendo un reto, lanzamos un reto de agradecimiento de 28 días que la verdad te ayuda a justamente a conectarte con todas esas cosas que tú decías, es conectarse con esas cosas que sí tienes, más allá de conectarte con esas cosas que te hacen falta. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué otras personas sí? O sea, es transformar un poco esa visión. Ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar, porque tú eres especialista, obviamente, en Feng Shui, y desde tu punto de vista, o sea, yo más o menos di como un resumen de lo que yo sé de lo que es el Feng Shui, de lo que yo he aprendido del Feng Shui. No voy a mentirte, no lo he practicado, y por eso me pareció tan interesante traerte el programa, porque me encantaría quizás en algún momento incluso aplicar todas esas cosas en mi casa. Pero, ¿qué es el Feng Shui para las personas que nos están escuchando desde un punto de vista de una persona que es especialista en Feng Shui? Ok, fíjate, para ser como que bien clara y que las personas no se me vayan a enredar, ¿qué es el Feng Shui para Esperanza y por qué lo trabaja? El Feng Shui es una técnica que va a permitir que tú trabajes tu energía vital y la equilibres, pero en tus espacios. No es el equilibrio de chakras, no es el equilibrio de Esperanza, de Alfredo, de otra persona, sino ese equilibrio, esa energía que tú necesitas dentro de tus espacios. Y esa energía, o chi vital, porque se le llama chi vital, tú lo vas a utilizar para decorar tus espacios, para transformarlos, para distribuirlos de otra manera que sea la más idónea para que tú puedas tener armonía en cada uno de esos espacios. Y por supuesto que cada uno de esos espacios tiene diferentes elementos, diferentes colores, diferentes cosas que puedes hacer para atribuirles y potenciarles esa energía que necesitas para tú estar a gusto. Para estar a gusto tú y obviamente pues todo el resto de tu familia dentro de ese espacio que estás trabajando. El Feng Shui lo puedes aplicar en tu casa, lo puedes aplicar en el trabajo, lo puedes aplicar, como dijiste, en cualquier zona donde tú requieras potenciar algo. Puede ser reconocimiento, puede ser el éxito, puede ser la salud, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Pero es un bienestar total, es una energía que te va a transformar tus espacios, que los va a transformar de manera que los tengas equilibrados. Eso es el Feng Shui. Qué bueno. Y es muy importante, y quería hacer esa aclaratoria, porque ya mencionaste algunas de las cosas que te iba a preguntar más adelante, que ahorita te las voy a tocar de nuevo. Ah, tranquilo. Pero esta parte de los beneficios, porque los beneficios, ¿cuál es el beneficio? Porque sí, la idea es lo que tú comentas, es poder equilibrar tu espacio, decorarlo de una manera que balancee las energías internamente y que te haga sentir a ti de una manera diferente. Porque al final de cuentas, no se trata de los objetos, se trata es de cómo nos hace sentir a nosotros todo eso que nos rodea, ese entorno que nos rodea. Porque se trata justamente de nosotros. No es vaya porque va a quedar bonito, no. La idea no. Sí que va a quedar bonito, pero la idea justamente es que pueda balancear lo que son tus energías. Y tú, con tus energías balanceadas, vas a estar en tu mejor versión y obviamente vas a estar conectado de una manera totalmente diferente. ¿Okay? Pero, ¿qué beneficios en general? Ya mencionaste algunos, pero para ser más específicos para las personas que nos están escuchando, ¿qué beneficios tiene el Feng Shui para las personas cuando ellos logran equilibrar? O quizás lo podemos hacer, vamos a voltearlo de esta manera. ¿Qué crees tú que pueden ser las desventajas de no practicar el Feng Shui en tu casa y no equilibrar esas energías en tu casa? Estupendo. Lo primero es que tú me estás hablando que no sean beneficios. Puedes tener una casa súper desordenada, puedes traer conflictos familiares, puedes tener mucho insomnio, no vas a descansar bien, disminuye completamente tu parte creativa, hay muchos roces internos en familiares, tu vitalidad se va para el piso, los estados de ánimo son muy, pero muy cambiantes, no puedes estar en armonía contigo mismo. Y bueno, y pare de contar,
puede desmejorar el amor, puedes ponerte mal en la parte de lo que es la alimentación, que es tan, tan importante en estos tiempos. Es que cada coordenada que tú activas en Feng Shui va para algo. Tus hijos pueden estar mal, tus reconocimientos se pueden ver afectados, el éxito que estás buscando no está claro, no está definido lo que quieres, tu misión de vida. Todas esas cosas pueden tambalearse cuando tu casa no está equilibrada como debe ser. De hecho, como tú decías al principio, somos energía y tu casa es energía, todo es energía. Y cuando tu casa, hay que tener un poquito de intuición y decir, ¿por qué se están dañando los artefactos eléctricos? ¿Por qué se está dañando mi casa? ¿Por qué me caen mal los alimentos? ¿Por qué hay tanto conflicto interno en mi casa? Y ahí tú vas a empezar a darte cuenta que esa energía que está en tu casa no es la más favorable. Todo eso puede suceder. Así es. O sea, a mí me parece muy interesante porque, bueno, en la cultura hispana como tal, nosotros creemos, tenemos muchas creencias con respecto a, por ejemplo, brujerías y magias negras y esas cosas, que al final de cuentas, lo que yo le comento a las personas es que muchas de esas cosas también es el trabajo de energías, pero el trabajo de energías negativas con un fin egoísta o con un fin malintencionado, que eso obviamente va a traer muchísimas consecuencias a las personas. Pero muchas veces, y menciono esto porque muchas veces esas energías pesadas se sienten. No sé, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy quizás han entrado a un espacio y dice como que, wow, pero aquí esto sí se siente como que pesado, esto sí se siente como que no me siento bien, o sea, mis energías bajan. Y una de las cosas que definitivamente el Feng Shui puede ayudar es a equilibrar esos espacios también de esas maneras, hacer esas limpiezas energéticas. Porque otra cosa que tú le acabas de mencionar, que es un paradigma, una creencia limitante con respecto al Feng Shui, que el Feng Shui es solamente para decorar la casa, para que se vea bonita y para equilibrar, qué sé, las energías. Y en realidad, cuando tú te pones a investigar un poco más en qué más se puede utilizar el Feng Shui, dínoslos tú, porque no solamente, ya mencionaste algunas, incluso para reconocimiento, para el amor. O sea, a mí me pareció súper interesante que incluso para atraer el amor tú puedes utilizar el Feng Shui. Háblanos un poquito más o menos de cómo tú a través del Feng Shui puedes mejorar ciertas áreas de tu vida personal. Ok, fíjate, el Feng Shui de por sí tiene 9 coordenadas. Esas 9 coordenadas, cuando tú agarras el plano de la casa y lo vas a trabajar y vas a estudiar todo ese plano para poder hacer pues, todo ese cambio profundo que necesita la casa y el movimiento de energía, cada una de esas coordenadas tiene un principio, tiene una función específica. Yo siempre lo trabajo y lo traje aquí para enseñarlo, para que lo veas tú. Un cuadro con el que yo trabajo cuando voy a hacer todos estos estudios en casa, pues que he tenido la oportunidad de ir en Venezuela, pero estando aquí en Panamá, pues que se ha visto mucho más este campo acá. Entonces, cada uno de estos cuadrantes son las coordenadas que tenemos en nuestra casa. Y cada coordenada tiene algo bien particular que trabajar. Por lo menos la coordenada norte trabaja la misión de vida. Nosotros potenciamos misión de vida en coordenada norte. Y te las voy diciendo aquí, la coordenada del cielo o la coordenada con la conexión con Dios, te permite a ti conectar con tus deidades, conectar con aquellas personas que ya se fueron, que no están en el mismo plano que tú, pero que tú les quieres honrar. Que eso es muy importante en las técnicas que trabajamos nosotros, porque honrar a papá y mamá te permite que tu camino sea más libre y dejes experiencias inclusive de memorias dolorosas que todos hemos tenido en algún momento con papá y mamá, porque Completamente. nadie es perfecto, ¿ok? Entonces, también está esa conexión, está la conexión con el amor, y como te dije, tú puedes potenciar tu amor, tú puedes lograr a través del Feng Shui poner pues, pasos lo más armónicos posibles para poder equilibrar el amor o buscarlo. Si no lo tienes, lo puedes buscar, lo puedes llamar a través de las energías del Feng Shui. Puedes activar la riqueza, puedes activar la familia, puedes activar a los hijos y dependiendo de las coordenadas que tenga cada uno, puedes activar diferentes procesos creativos o diferentes cosas. Cosas que tú quieras hacer aplicadas a ciertas partes de la casa. Es sumamente interesante. Puedes hacer de todo con el que estoy en tu casa. Y por eso justamente quería tocar ese tema porque, de nuevo, hay muchas personas que tienen quizás la creencia de que el Feng Shui solamente es como una técnica de decoración para alinear los objetos, para tener los elementos y entonces en base a eso me va a ir mejor en la vida. Si lo haces bien, quizás sí, pero realmente va un poquito más a profundidad como eso. De por sí, ahorita Total. vamos a tocar un concepto que va a ser bien interesante, que ya tú más o menos lo tocaste, pero me gustaría desglosarlo un poco más.
que son las coordenadas. O sea, en Feng Shui se habla mucho de las coordenadas, de que definitivamente de cómo esté tu espacio, tu cama a lo mejor tiene que ir hacia una coordenada y en la cocina algunas cosas deberían ir hacia otra coordenada y eso sucesivamente. Pero antes de entrar en el tema de esa parte, ¿cómo maneja el Feng Shui? Porque de nuevo, muchas de las personas cuando les mencionan coordenadas, lo que se imagina es lo que nosotros todos estamos acostumbrados, a un GPS en el cual nosotros vamos a ir norte o vamos a ir sur, vamos a ir este, vamos a ir oeste, entonces ahí vamos a ir al sureste o al noreste o lo que sea, ¿ok? ¿Cómo puedes tú explicarles de una manera más sencilla a las personas este concepto de las coordenadas dentro del Feng Shui para que no sea tan complicado para las personas entender? Vale, súper. Lo primero que tenemos que tener claro es que efectivamente vamos a trabajar con esas coordenadas que estás hablando, lo que son norte, sur y este, oeste, que son nuestras coordenadas, vamos a decir que las principales. Luego vienen las subcoordenadas, que es el noroeste, el suroeste, todas las que derivan de esas cuatro primeras coordenadas. ¿Qué sucede? Para ser Feng Shui responsable, para ser Feng Shui manejando las energías como debe ser, necesitamos el trabajo con una brújula. ¿Por qué una brújula? Porque la brújula nos va a permitir... Me asusté, pensé que ibas a decir con una bruja. Todavía no, todavía la escuela okay. Tengo guardada, no la voy a sacar todavía. No. La brújula es un material muy importante pues, a la hora de buscar esas coordenadas, porque sí tiene que ser preciso. Pues nosotros agarremos nuestro plano, porque cada persona que quiera aplicar Feng Shui en su casa... Primero que tiene que tener conocimiento, no vas a agarrar una brújula porque habló Esperanza, te vas a agarrar tu plano y te vas a poner a buscar las coordenadas como si nada. No, el plano debe trazarse una línea, ¿verdad? Para buscar ese punto key, ese punto medio de tus espacios. En ese punto key es donde vamos a colocar la brújula para conseguir el norte, el sur, el este, el oeste, el noroeste, todas esas coordenadas en el plano. Una vez que tú tomas esas coordenadas y las tienes ubicadas en tu plano, ya puedes empezar a orientar qué necesita cada uno de tus espacios para poderlo equilibrar, ¿vale? Lo importante es primero el plano, la brújula y hacer los cortes en el plano para poder trabajar cada una de esas coordenadas. No podemos inventar agarrar la brújula, como si que también lo podemos buscar en los teléfonos y ponerme así, aquí pega el aire, o aquí no sé qué, entonces aquí me voy al sur, no. Tiene que ser algo... estable, mi brújula puesta en el piso, en el centro, donde me dio mi punto aquí, y que yo pueda con eso establecer perfectamente cada una de esas coordenadas. Porque si no, y está clarísimo, y me ha pasado con personas que han venido corriendo a pedir auxilio porque vieron que sucedió algo en casa, aplican mal el Feng Shui y la energía funciona. Y así como funciona bien, cuando hacemos las cosas bien, si las hacemos a lo loco, y no los hacemos de manera responsable, podemos activar otras cosas que no deseamos. ¿Sí? Entonces tenemos que ser responsables cuando trabajemos esas coordenadas maravillosas con esa brújula y con nuestro plano. No, pero es que yo como no tengo el plano y no lo consigo, yo lo voy a armar en una hoja. No, hay que buscar un especialista que te haga tu plano si no lo tienes o pedírselo a la administradora del edificio o quien te compró la casa, pero es necesario que ese plano venga estipulado con las medidas necesarias para nosotros poder aplicar el Feng Shui o ustedes pueden aplicar el Feng Shui. Excelente. Tú mencionaste que la brújula, obviamente la brújula sí. Nosotros conocemos es la brújula, la mecánica, la normal. Pero tú dices que la del teléfono celular también te funciona de la misma manera o esa no funciona. Funciona, sí, cómo no. Puedes buscar en el celular la brújula, la colocas en el medio, la utilizas. Yo utilizo, me encantan, yo soy como medio para la época de cuando íbamos de excursión en los estados, a mí me gusta mi brújula normalita que tú abres y la colocas, la tenía aquí para enseñarla, no sé ahorita dónde la puse, pero esa es la propia brújula, yo creo que la tenía por ahí, pero ahorita sí. no la detallo, no quiero dejarte de atender, pues. Pero mi brújula, pues la coloco, sirve también la del teléfono, pero siento que como, no sé, debe ser que esté acostumbrada ya al tipo de brújula, que uno se iba a la montaña y ponías tu brújula, buscabas tu norte y todo este tema, pero cualquiera que te dé las coordenadas, funciona. Siempre y cuando lo coloques en un sitio estable, donde no haya metal, pues para que no pierda la orientación exacta de tu norte. Porque siempre vamos a buscar primero norte. Siempre cuando empecemos a hacer nuestro estudio es el norte. Y de ahí, todo el resto de las coordenadas que vamos a trabajar.
Mira, eso suena como un concepto de desarrollo personal. Siempre tenemos que buscar y apuntar hacia nuestro norte. Hacia nuestro norte. Dejar el sur o el pasado atrás. Sonó así, está bueno, está bueno. Pero es así, primero el norte y después el resto de las coordenadas. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente entonces es conseguir un plano que sea bien confiable de nuestra casa, de nuestro apartamento o de la oficina o donde tú quieras aplicar el Feng Shui, que tenga todas las medidas exactas. No dibujarlo en un cartoncito como tú decías, que no va a tener todas las medidas ni nada de eso. Okay. Luego conseguir la brújula, de por sí, bueno, yo tengo tiempo, realmente no la he buscado, que no consigo una de estas brújulas mecánicas. Yo también utilizaba esas brújulas para campamento y la verdad que son bien interesantes. Y buscas el norte y a partir de ahí, bueno, me imagino que ya nos darás otros tips de qué más podemos hacer. Porque, de nuevo, es lo que tú mencionas, es importante sí tener ciertos conocimientos y de por sí yo sé que hay un mapa que se debe utilizar, que utilizan las personas que practican Feng Shui, que es el mapa Bagua, que es el que te permite a ti identificar las diferentes zonas donde tú tienes que ubicar las diferentes cosas para que cumplan su propósito, ¿no? Pero antes de entrar en eso, el mapa es el Bagua. Es el Bagua, ok. Tal cual. Existen en Feng Shui algunos elementos básicos que ustedes manejan. Ya tú mencionaste uno, que es el chi o el ki, que como tú lo mencionas, depende de cómo lo menciones en inglés, en español. Pero también hay otros elementos que también se utilizan en el Feng Shui. Menciónanos un poco más acerca de eso para entonces ya sí entrar al tema en cómo podemos utilizar las coordenadas y todos estos elementos para potenciar y balancear la salud. Además, también a las personas que nos están escuchando, de nuevo, no he visto, no he estado pendiente del chat, pero si alguien tiene alguna pregunta, recuerden de que lo pueden hacer a través del panel de preguntas y respuestas y con mucho gusto los vamos a traer aquí al programa para que le pregunten directamente a Esperanza lo que deseen. No se pierdan esa oportunidad. Esto es una oportunidad de interactuar con nuestro invitado del día de hoy. ¿Okay? Entonces, hablemos un poco acerca de esos conceptos básicos que se manejan en el Feng Shui. A ver, coméntanos un poco. Ya nos comentaste el chi. Sí, está el chi, está la energía yin y yang. La energía en yin y yang se trabaja muchísimo porque son fuerzas que se van a encontrar, pero también se van a conectar. ¿Qué quiere decir el yin y yang? Existe lo que es el frío, existe el calor. Existe la dualidad. La dualidad. Uh-huh. Cual. No solo la dualidad, sino que hablamos cuando es yin y yang, que podemos tener espacios fríos como podemos estar con espacios cálidos, cuando hablamos de la luna y el sol. O sea, todo tiene ese carácter dual. Todo en nuestra casa se permite ese equilibrio y aparte de la dualidad, se compensan, se complementan estas dos energías. Entonces, si no existe la una, la otra tampoco. Tienen que estar a juro esas dos energías. Entonces, cuando hablamos del yin y yang en nuestros espacios, es justamente comprender y entender que existen esas dos energías y que en cualquier momento, y por darte un ejemplo, si nosotros llegamos de una manera, vamos a decir, de mal humor, de mal genio en la casa y estamos irritables, nos toca quizás bajar un poco las ventanas, bajar un poco el nivel de luz, porque el nivel de luz del sol permite que tú estés más activo y necesitas bajarle. Entonces, esas fuerzas complementarias, en este caso el yin, que es buscar la calma, es bajar un poco, poner más tenue la luz, eso es a lo que jugamos con el yin y el yang. Ese es otro elemento súper poderoso dentro de lo que es trabajar con el Feng Shui. Adicional a esto, existe un ciclo de los cinco elementos. Este ciclo de los cinco elementos son los elementos del Feng Shui por excelencia. Son cinco elementos. Estos elementos los trabajamos muchísimo dentro de las casas. De hecho, cada coordenada sugiere un elemento en particular para trabajar. Y la cocina de nuestra casa, que obviamente es un lugar súper abundante, que tenemos que tener súper claro que es súper vital para estar nosotros bien en salud y en prosperidad, que ahí sí se unen y se conectan esos cinco elementos. Entonces, esos cinco elementos son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Siempre van a estar en nuestros espacios dependiendo de dónde debemos conectarlos y en la cocina deben estar los cinco para que haya prosperidad. Esos son algunos de los elementos, adicional al número Kua, que es algo sumamente importante dentro del Feng Shui, es como nuestra misión de vida. Cuando hablamos de nuestra misión de vida, ese número Kua que tenemos cada uno de nosotros parte o surge
de la fecha de nacimiento de nosotros, de ese año de nacimiento, los dos últimos datos. Con ese número CUA, nosotros, cada uno de los que vive en la familia y va a hacer Feng Shui, puede tener sus coordenadas propicias y no propicias. Entonces, ese número CUA es sumamente importante para cada uno, porque el espacio que es para ti, Alfredo, el más cómodo, a lo mejor quizás para mí, no lo es, porque mi número CUA me va a dar otra orientación completamente distinta a la que tú tienes, ¿sí? Entonces, ese número CUA es importante, y no solo importante para cada persona que está involucrada en la familia o en el espacio que tú vas a equilibrar, sino que en Feng Shui, cuando tú vas a hacer estudios, la persona con la que se trabaja la casa o se hace el estudio, ese número CUA, es el del proveedor. Eso es sumamente importante que lo conozcamos. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a poner un ejemplo, nosotros estamos casados, tenemos hijos, tú trabajas, yo trabajo, ¿verdad? Ambos trabajamos, pero en este caso, aunque ambos trabajemos, el proveedor siempre va a ser el hombre. Entonces, el número CUA que vamos a trabajar para potenciar el hogar va a ser el de Alfredo, no va a ser el mío, aunque yo también trabaje. Y ese número CUA que potencie, va a potenciarme a mí como tu pareja y al resto de esa familia que está contigo, ¿sí? Para que tengan ese ejemplo. Muchas veces, muchas personas me preguntan cuando hacemos las formaciones y todo, oye, ya va, pero Esperanza, ¿cómo es eso? Pero si yo no tengo pareja y yo vivo sola y tengo mis hijos, pero bueno, me separé, nada, pues ahí en ese momento ya tú formas ese proveedor, ya eres tú el proveedor. Pero siempre toma en cuenta al hombre principalmente como proveedor y después, si la pareja no está junta, ya la mujer entra a ser ese proveedor importante de ese número CUA que va a activar la casa. Pero eso es más que todo por la energía masculina, no por el machismo, ¿no? No. Sí, a mí me da risa. ¿Sabes qué? Cuando yo hice la especialización, yo la hice con Alfonso León, que lo honro, lo amo. Esto lo diseñó un hombre, seguro. Un hombre. Y entonces él me decía, eso no tiene nada que ver con... Bueno, es un poco machista, pero no tiene nada que ver con eso, sino que es el principio del Feng Shui, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿verdad, Alfonso? Qué cómico. Y yo le decía, bueno, es así, pues, y es una filosofía, se maneja así, pues está claro. Pero el hecho que sea, que lo potencies con el número CUA que le da al hombre, no significa que tú no puedas saber las tuyas, porque tú definitivamente en tu casa vas a tener unos lugares donde te sientes más cómodo, y donde puedes ser más proactivo, donde puedes estudiar mejor, donde puedes descansar mejor, donde puedes ver una peli mejor, conectarte, reunirte con tus amigos a conversar. Siempre va a haber algo donde termina muchas veces la gente en la cocina, estando broma, ¿verdad? O donde terminan las reuniones, en la sala o en el estar. Hay que ver siempre esa situación donde tú te sientes mejor, porque definitivamente va a ser una coordenada donde tu número CUA te está diciendo que es propicia para que tú te sientas bien. Okay. Aquí me dejaste bastante material como para extenderme por 2 horas. Pero primero tocaste lo de los elementos, ¿no? Entonces tú mencionas que los 5 elementos son fuego, agua, tierra, madera y metal. Cuando tú te refieres a que tenemos que tener estos 5 elementos asociados en cada uno de los espacios, tú te refieres a objetos. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo representar el fuego con un objeto? Aparte, obviamente, de la cocina, pero... Con una vela. Con una vela. Con unos cojines color rojo, con una pared... solamente una pared color rojo con una manta roja, pueden ser pirámides, porque no solo, a ver, cuando que esa es la parte importante, fuego, porque las personas piensan, claro, que necesitan el elemento como tal, el fuego, no, y que también lo puedes representar a través de los colores o a través de cosas. Lo puedes hacer a través del color, a través del elemento, pero también a través de la forma. Claro. Entonces en la forma entra lo que es el triángulo y la pirámide en el caso del fuego. Y así va a ser para cualquier coordenada. Todas las coordenadas van a tener en su principio para qué está hecha la coordenada o qué va a potenciar, va a tener el color. Todo eso está aquí resumido. Por eso te digo que yo no salgo sin esto. Yo salgo sin esto y es como mi batería, es como donde yo tengo todo absolutamente para trabajar, ¿no? Entonces, es el color, es para qué funciona ese color, es... cualquier elemento que vayas a trabajar, pero también la forma que puedes potenciar en tus espacios. Hay formas cuadradas, hay formas onduladas, hay formas rectangulares. Dependiendo de la coordenada, cada uno tiene específico todo eso.
Ok, y en cada uno puedes representar entonces los cinco elementos de diferentes maneras. No necesariamente que si es metal necesitas tener algo de metal allí, sino puedes utilizar no, también. No, lo puedes hacer de esas distintas formas. Exacto. Suponte, en la coordenada norte tú puedes colocar metal y potencia a los hijos porque es la coordenada para potenciar a tus hijos. Tú puedes agarrar y colocar en esa coordenada unos portarretratos que sean metal o metal y poner una foto de tus hijos y ya los estás potenciando. Excelente. ¿Sí? Excelente. Es el ejemplo más sencillo que te puedo dar como para que puedas jugar con diferentes alternativas para armonizar los espacios. Luego mencionaste algo que es el número Cuba, que también, o sea, que es otra de las cosas que a lo mejor las personas tienen esa creencia, que el Feng Shui aplica a todos por igual. Y realmente tú acabas de mencionar que realmente el Feng Shui hay ciertas adaptaciones que tienes que hacer dependiendo de este valor en el cual tú consigues. Y aquí Marjorie Rocky nos dice, ¿cómo calculas tú el Cuba? ¿Cómo se calcula eso? Ella nació el 13 de diciembre de 1973. ¿Eso hay una fórmula matemática para hacerlo o cómo se hace? Fíjate, lo más divino que puede hacer, bueno, ahorita Google te lo dice todo. Ustedes pueden ir y poner calculadora del número Cuba. Y vas a colocar tal cual la chica colocó y puso su fecha completa y te va a decir absolutamente todo. Inclusive hasta te dicen qué coordenadas son favorables, qué coordenadas no son favorables, dónde tienes que... O sea, ahorita hay tanto algoritmo, han arreglado tantas cosas y tanta información que ya lo consigues absolutamente todo. Sin embargo, conocer cómo se calcula el número Cuba es una de las razones principales que yo les doy a las personas que conocemos la formación, porque no todo puede quedar en una calculadora, tienes que saber de dónde sale ese número Cuba. En este sentido, si eres mujer, tomas los dos últimos, las dos últimas cifras de tu fecha de año, del año que naciste, que en este caso recuerdo, si no mal recuerdo, 7-3. Sumas el 7-3, el 7 más el 3, 7, 8, 9, 10, te da 10, ¿verdad? Sí. Lo llevas a un dígito, es uno. Decir, 1 más 0 te da 1, y le sumas 5. Ok, 6, entonces. Tu número Cuba, sumas 5 más 1, te va a dar 6. Y el resultado de ese 6 es el número Cuba de ella. Entonces, con ese número 6, ella va a saber cuáles son sus coordenadas positivas o más favorables y cuáles son las menos favorables. No significa que no pueda estar en las coordenadas no favorables. Por Dios, si necesitas usar el espacio, lo vas a usar. Pero siempre te vas a identificar y te vas a sentir más cómodo en las coordenadas que alzan directamente con tu número Cuba. ¿Sí? Entonces, agarro mi número, siempre lo tengo que llevar a un dígito. Si es 7-3, sumo el 7 más 3 y le sumo 5. Y ese es mi número Cuba. Si es hombre, tomamos las dos cifras de nuestro año de nacimiento, las últimas dos, sumamos esas dos cifras llevándolos a un dígito y le restamos el número 10. Es distinto para el hombre. ¿Ok? Para el hombre, y perdón, tú dijiste, para la mujer, sumas los dos dígitos. Es decir, sus limitaciones en cuanto al 5. Lleva, perdón, para la mujer me dijiste que sumas los dos dígitos, le sumas 5 y después lo llevas a un dígito. Correcto. Ok, y para el hombre me dijiste que es diferente. Que correcto, correcto. Entonces sí, y para el hombre es diferente. El hombre suma también los dos dígitos, pero le vas a restar el número 10. Le restas el 10. Okay. Correcto. Y a partir del año 2000 inclusive, cuando llegamos al 2000, ya no es esta fórmula. Por eso yo les digo, para que no se mortifiquen, trabajen con las calculadoras que hay en Google. Pero si lo quieren hacer manual y después ver en Google para decir, ya me sé la fórmula, pero también lo puedo buscar en Google y macheo para ver que me den las cosas bien, ¿no? Que sepa cómo lograrlo. Agarro lo mismo. En la mujer, agarro los dos últimos dígitos, lo sumo, pero ahora en vez de sumarle 5, lo voy a cambiar y le voy a sumar 6. A partir del 2000, las personas que han nacido en el 2000, ¿sí? Del 2000 hacia adelante. Las que van hacia atrás suman el número 5. Y para los hombres sucede lo mismo. Agarramos los últimos dos dígitos del año de nacimiento, los sumamos, los llevamos un dígito y le vamos a restar el número 9. Ahora no van a ser los 10. ¿Sí? Okay. Esas son las únicas excepciones que hay que tener. Vale. Excelente, excelente. Creo que nos quedó claro. Entonces, bueno, seguimos con esta parte de los elementos. Ya sabemos nuestro número Cuba y existen otros elementos. Uno de los elementos que tú mencionas, que es el que tienes en la mano, que es el mapa Bagua. Y hay otro elemento que es el Fuxi. Ajá.
Háblanos un poco más acerca de eso para ya entonces entrar. El elemento fucsi, que es la... No te escuché, discúlpame, Alfredo. El elemento fucsi. Es... Que es el de profundo... Es que se me va el... El de, es que veo que tienes un, tu internet como que bajó de... Sí, hay un tema de internet, pero no sé qué pasó porque aquí estoy... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ok, perfecto. Sí. Estábamos hablando de los conceptos básicos, ya hablamos un poco del mapa Bagua, que es la herramienta que utilizan ustedes para todo, que es para todo, utilizan eso para hacer la referencia. Pero también existe otro concepto básico en el Feng Shui, que es el Fuxi, que es la parte de la observación de la naturaleza. Claro, por supuesto, viento, lo que es el viento y es el agua. Exacto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a trabajar el Feng Shui, nos tenemos que dar cuenta pues, de todo lo que está alrededor. Eso dentro de la especialización que yo hice, trabajamos de una observación interna, que es la que ya hacemos en los espacios que vamos a trabajar, y lo que tú estás mencionando es una visualización o una observación que hacemos externa, viendo montañas, viendo ríos, todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor de nuestros espacios, porque definitivamente eso va a afectar nuestro estudio. Pueden afectar que hayan cementerios cerca, que hayan hospitales, que hayan ríos, porque de hecho puede haber un desbordamiento, puedes tener personas que no han descansado, entonces andan como alma en pena, o sea, muchas energías externamente pueden afectar el Feng Shui que vas a realizar en tu casa, y definitivamente hay que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando tú vas a hacer un Feng Shui y vas a acercarte a esa persona, a buscar esa información previa para poder realizar el estudio, esa relación, esa búsqueda de información del ambiente que rodea ese espacio, definitivamente tienes que hacerla, porque es una manera de ver cómo tú contrarrestas o cómo tú buscas equilibrar también esa energía que viene de afuera, porque tú la arrastras y te la traes. Claro. ¿Sí? Y eso sí se me había pasado, de verdad, discúlpame, menos mal que me lo recordaste. Tranquila, tranquila, para eso estamos. Súper. Bueno. Y justamente, bueno, antes de entrar al tema del día de hoy, que es cómo podemos nosotros utilizar ya todas estas coordenadas para potenciar y elevar la salud, para enfocarlo más en la parte de la salud, o sea, me encantaría de que las personas que nos están escuchando tanto en vivo o las personas que nos están escuchando ya diferido cuando el episodio salga en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas que nosotros estamos disponibles, que... cuando estén escuchando el episodio, taguean Esperanza, háganle saber que escucharon el episodio y que realmente tuvo un impacto positivo en su vida. Me taguean a mí, taguean a Progrevo Oficial. Y de esa manera nosotros sabemos que nuestro trabajo, en cierta manera, tuvo un impacto positivo en la vida de ustedes. También los quiero invitar. Recuerden que tenemos un reto de 28 días que ya hicimos, como quien dice, lo lanzamos hace... un tiempo atrás, unas semanas atrás, y me siento súper contento por los resultados que han tenido las personas. Yo personalmente, yo hice ese reto personalmente para mí y lo quise compartir con la comunidad, pero como yo no sé hacer las cosas a medias, me tocó hacer toda una producción del reto para compartirlo con todas las personas. Y la verdad que los resultados han sido maravillosos. Así que, bueno, les vamos a estar compartiendo cómo pueden hacerse parte de ese reto maravilloso de 28 días. Y... recuerden que también en la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrevo.com, tenemos unas clases magistrales para que ustedes puedan entonces aprender un poco más acerca de meditación, acerca de la técnica de liberación emocional, acerca de patrones de abundancia, y pronto vamos a tener toda una clase magistral acerca de cómo conectarse con tu intuición. ¿Okay? Y recuerden de que además aquí Esperanza nos va a regalar un PDF que vamos a tener y que eso va a estar disponible en la plataforma de los miembros del Progresando Ando, la plataforma de acceso exclusivo para el programa Progresando Ando. ¿Okay? Así que ahora sí, Esperanza, cuéntanos. Ahora que ya sabemos un poco acerca de las coordenadas, sabemos cómo funcionan, cómo nos afecta, sabemos el número Cuba y de todas estas cosas, ¿cómo nosotros podemos utilizar el Feng Shui y estas coordenadas para potenciar y elevar la salud? Que creo que es un tema que en estos tiempos le preocupan a muchísimas personas. Entonces, por eso es que me pareció súper interesante el tema de hoy para utilizar el Feng Shui y la salud, que son dos temas muy interesantes. Entonces, ¿cómo podemos ahora utilizar todos estos conceptos para potenciar y elevar la salud? Súper. Mira, a mí me encantó conectar con esto contigo y que le llegara a muchas personas, porque hemos pasado un año extremadamente rudo, porque no hay otra manera de decirlo. Yo no lo voy a adornar. Ha sido un año, ¿verdad?, súper revelador
y un año que nos ha movido la fibra, ¿no? Y yo pienso que el tema de que le agarremos cariño a nuestros espacios, porque ya les estamos agarrando rabia de estar encerrados, es fundamental. ¿Qué sucedía? Nosotros estábamos acostumbrados a una vida normal, salíamos, veníamos, íbamos para donde queríamos, trabajamos, nos íbamos a festejar, íbamos al cine. No, la vida común y corriente de cualquier ser humano. De repente nos encerraron en casa. Todos en casa y empezamos a jalarnos los pelos porque no podíamos hacer nada porque todos estábamos en casa y no sabíamos cómo hacer para que cada una de esas funciones se pudiera llevar de manera que las demás no se vieran afectadas. Y para mí fue fundamental trabajar el Feng Shui en casa y darme cuenta lo importante que era equilibrar las energías acá adentro, porque si no, me iba a volver loca con mi hijo, con sus clases virtuales, con la nana viviendo aquí, porque la nana sale, la nana tiene espacio, tiene que disfrutar su vida. Estaba aquí todo el día y yo decía, Dios mío, ella necesita su espacio, necesita su familia, yo también necesito mi espacio. O sea, era una cosa loca. Después, por otro lado, también mi esposo en otra ciudad, después viniendo para acá. O sea, una situación súper mega complicada para todos, que yo lo extrapolaba y lo llevaba a todas las familias, porque todos estábamos pasando por lo mismo. Yo decía, hay que equilibrar la casa y no podemos tener rabia al lugar que nos está dando ahorita seguridad, que nos está dando resguardo. Porque todos decían, pero ¿hasta cuándo nos van a dejar encerrados? Aquí en Panamá la gente criticaba mucho el estar encerrado y yo decía, no, ya va. Yo no puedo criticar algo que me está ayudando a mí, es que yo me resguarde. Pero tampoco puedo agarrar mi casa y decir, Dios, no puedo estar en mi casa, yo no soporto mi casa, mi familia. No, 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 no. La casa está porque es un templo sagrado y por ahí comenzamos con lo que es el Feng Shui y por qué traes a colación hoy lo que es la salud. Me di cuenta que organizando la casa, viendo dónde colocaba a Gabriel en sus clases virtuales, dónde me colocaba yo a trabajar, dónde cada uno sentía que tenía un espacio íntimo para trabajar, nos íbamos a llevar súper bien durante la pandemia, durante este resguardo. Y efectivamente colocar cada cosa en su lugar y respetar el momento de cada uno. Todo eso converge y está dentro de esa conexión que hacemos para tener una salud y un bienestar total. La salud no es que nada más esté bien porque como bien, porque descanso, no, la salud va mucho más allá. Son tus relaciones afectivas. Es como está tu orden en tu casa, porque como está el orden en tu casa, está tu cerebro. Entonces imagínate todo el mundo metido en la casa con aquel desastre, con aquellos gritos, todo el mundo haciendo algo, porque estoy segura que muchas familias pasaron por esto. Entonces, ¿qué es la salud? ¿Cómo se trabaja en Feng Shui? La salud es comenzar por el orden en tu casa. Si tú no tienes orden, ni se te ocurra aplicar Feng Shui. Porque el orden te va a decir hasta cómo tú estás pensando, cómo tú estás generando ideas. Si tú tienes orden, fluyen las ideas completamente, pero si no tienes orden, bloqueas completamente cualquier sentido que tenga cualquier idea que traigas para tu vida. Entonces, eso es salud mental, es salud de sentirte que estás en tus mejores espacios y es salud absolutamente en todos los, en las posibles vivencias que puedas tener dentro de tu hogar en estos momentos. Entonces, para hoy yo quería compartir tres coordenadas o tres lugares que son súper mega importantes que los tengamos bien organizados, utilizar ciertas coordenadas para que se potencie más la salud y justamente son los cuartos. Ya va, antes de que comiences esa parte, ajá, me encantaría para tocar un poquito los puntos que ahí tú tocaste, Esperanza. Y es eso, es verdad, o sea, definitivamente yo creo que algo que nos enseñó todos estos tiempos que vivimos en el último año, definitivamente es a valorar muchas cosas y llevar ese orden a la casa. Y lo que tú dices es muy cierto, en el mundo del desarrollo personal, y yo siempre he practicado eso de que cómo está tu espacio de trabajo, cómo está tu casa, está tu mente. Y yo creo que muchas personas no le dan la importancia tan, tan,
tan plena, que tienen cosas tan sencillas como hacer tu cama cuando te levantas después de dormir, como arreglar tu cocina después de que terminas de comer, como recoger los platos y no dejar todos esos platos tirados en el lavaplatos y dejarlos allí por horas o por días muchas veces, ¿no? Todas esas cosas que a lo mejor las personas dicen, bueno, pero es que no tengo tiempo, pero es conveniente, pero eso también energéticamente carga tu casa y además de que visualmente, cuando tú no lo creas, también influye en tu proceso de creación de pensamientos, de soluciones energéticamente. O sea, eso tiene muchísimos efectos. Entonces, que la gente piensa, ay, pero es que ser ordenado lleva tiempo. Sí, lleva tiempo, pero justamente tiene sus beneficios también, como todo, ¿no? No es simplemente ser ordenado por ser ordenado, sino que energéticamente también te estás asegurando que tu casa esté en armonía y esté también en sintonía para que tú puedas seguir progresando adelante. Entonces, esa parte que tú comentas es muy interesante. Entonces, ahora sí, háblanos de estos tres espacios que sí deberían estar bien arreglados. Vale, vale. El primero, me dijiste que era el cuarto. El dormitorio, los dormitorios, el baño y la cocina. Estos son los tres principales. ¿Por qué? ¿En qué afecta mi salud? El dormitorio, porque es el lugar donde yo llego a descansar, a recuperar mi sueño, y es mi lugar, pues, evidentemente, donde voy a ir a relajarme. El dormitorio tiene que estar súper, súper equilibrado y estructurado de una manera que te permita lograr ese bienestar que necesitas y, por supuesto, salud. Quien no duerme, quien tiene insomnio, se enferma. Así es. Tienes que descansar la mente, tienes que desconectarte. El otro es el baño. ¿Por qué el baño? Porque el baño es una de las coordenadas o uno de los sitios donde nosotros nos vamos a limpiar, donde nosotros agarramos y le damos cariño a nuestro cuerpo, porque nos estamos limpiando, nos estamos quitando cualquier energía que traemos de calle. O sea, es el momento donde nosotros limpiamos y consentimos nuestro cuerpo. Y el baño se conecta el Feng Shui con el amor propio, con ese cariño individual que tenemos cada uno por nosotros mismos. Wow, interesante. Cuando nosotros vemos a un baño destrozado, lleno de toallas en el piso, el calzoncillo detrás de la puerta, el desodorante abierto, la crema dental desparramada, un agua botando, todo eso significa que no te quieres. Wow. Porque es un lugar súper íntimo. El baño es un lugar donde tú vas a darte amor a ti. ¿Dónde vas a bañarte? ¿Dónde vas a asearte, a sentirte cómodo, fresco, a salir después de ese baño y sentirte que estás live, ¿verdad? Que estás rico, que saliste chévere después de ese baño. Eso está conectado con el amor propio. Entonces imagínate lo que puede conectar un baño, inclusive con tu mente, ¿no? Es muy poderosa la energía. Y el baño en Feng Shui es uno de los lugares que debe estar cerrado. Una de las cosas que pasaba antiguamente, hace muchos años atrás, es que los baños estaban fuera de las casas, porque el baño era el lugar con la energía más negativa que podías tener en casa, porque el flujo del agua o la energía del agua es la que más se despilfarra en el baño. Sale a cada rato, tú te lavas las manos, te bañas, o sea, el flujo de agua que se bota y es mucho, y el agua es una fuente de energía súper fundamental en el futuro, ¿verdad? Entonces genera pues esa fuga de energía, y para que no la genere, porque ahora los baños están metidos en nuestras casas, inclusive en los cuartos, debemos mantener la puerta cerrada, la tapa del inodoro abajo, algunas cositas, unas que otras, para que tú puedas complementar con ese orden del baño y te deje amor propio y no permitas que haya fuga de energía. Porque cuando tú abres tu puerta principal de la casa y entra ese chi que quieres que entre y alimente toda tu casa, si el baño está abierto, ¿a dónde se va esa energía? Se va por ese baño, se va toda la energía, no recorre tus espacios de la manera adecuada, y definitivamente eso no es lo que queremos. ¿Ok? Wow. Yo la parte de la tapa del inodoro sí la practico porque, bueno, yo tengo tres hermanas, estuve casado tres veces y como hombre, eso es una de las primeras cosas que te enseñan. Pero no sabía lo de... ¡Tápala! ¡La tapa del inodoro, bájala! Obviamente, a mí... Así es. Tuve así toda es. Una escuela con respecto a eso. Pero lo de la puerta del baño, la verdad que sí me sorprende porque yo, por ejemplo, sí tengo baño en mi cuarto y siempre esa puerta del baño está abierta. Bueno, a cerrarla, porque nada más con saber que ese es el lugar que tiene más, se va más la energía, que tiene esa fuga de energía, no vamos a dejar esa puerta abierta para que se vea la energía que tú necesitas para que esté en tu cuarto,
para que esté tu alcoba, para que reine pues esa energía vital, ese chi divino que queremos en la casa, no se vaya por el baño. Eso hay que cerrar. En el baño también es importante que todos esos productos de aseo personal, todas esas cositas bellas que nosotros queremos tener porque creemos que todo se ve bello, eso acumulado encima del lavamanos no funciona. Eso hay que colocarlo en cestitas, arregladito y meterlo en los estantes. Simplemente tu jabón, si no tienes estante, puedes utilizar toalla, tu espejo, todo lo que tú quieras bello. Si no tienes estante, puedes utilizar las cesticas, entonces, ¿verdad? Dices tú. Si no tienes estante, puedes utilizar las cesticas. Claro, pero que no esté todo regado, que no esté todo regado. Claro, aquí no es que la gente vaya a salir corriendo a comprar todo, porque la idea no es estar gastando para arreglar tu casa. Claro. Lo que tú tienes en tu casa te funciona para solventar. Es distribuir, es arreglar, el orden. Mira, yo aplico mucho esto con todas las personas que puedo ir a ver con Feng Shui y que hacen la formación, les digo, orden. El orden es lo primero que tienes que tener en tu casa. Desde el armario de tu closet, desde lo que está en el baño, desde tu cocina, que tú no abres la alacena y que caigan todo encima. ¿Me explico? Es el claro. Orden. Que no vayas caminando por el pasillo y te caigas porque hay un carrito mal parado del niño, o porque hay un mueble que tropiezas porque no están bien puestos. O sea, es que fluya la energía en tu casa. Y para eso es el orden. Primero el orden y después todo lo demás fluye cuando tú vayas a arreglar cualquier coordenada, ¿sí? Ok. Bien. Y finalmente... hasta ahí. Ajá. Ok. Y... después del baño, la alcoba. ¿Qué pasa con la alcoba? Y no me voy a referir nada más a la alcoba principal, donde está papá y mamá o donde está la pareja. Me voy a ya va, déjame aclarar, para que me ayudes a aclarar algo aquí, porque tú hablaste de los tres espacios, son el dormitorio, que el dormitorio también se le llama alcoba, ¿no? Ajá, alcoba. El correcto. Segundo es el baño. Correcto. Okay. El otro la cocina. La cocina, ok. Ok. Voy a terminar de ahorita de hablar de lo que es las habitaciones. Las habitaciones, ok. Y después pasamos a la cocina. Excelente. Estupendo. Entonces, fíjate, cuando estamos hablando del cuarto principal, que es donde está la pareja, y de los niños, hay algo fundamental que es cómo o qué elemento deben tener las camas. El elemento debe ser madera maciza. ¿Por qué la madera? Porque la madera te da estructura, te da frescor, te da ese aliento de que todo está bien y te permite que te sientas cómodo en los espacios. No sé si les llega a pasar, pero cuando tú hueles madera, cuando tú estás cerca de la madera, te sientes cómodo, te sientes bien, te sientes estructurado. Adicional a que las camas sean de madera, deben tener su espaldar, así tal cual cuando yo me siento en una silla, que repose mi espalda en un espaldar, porque eso también te da estructura. ¿Sí? Bueno. Tienen que tener espaldar. Y cada cama, en cada cuarto, tiene que estar pegada a una pared. No puede ser a un ventanal, no puede ser en una puerta, nada de eso, y menos si está pegando a la pared para los baños. Ya hablamos que el baño no claro. Es ningún espacio bonito, entonces no voy a poner el espaldar de mi cama pegado a la pared del baño, ¿vale? Eso es lo primero. Hay una coordenada dentro del cuarto del proveedor que se llama Tianjin. Esa coordenada trabaja específicamente la salud. ¿Y por qué hablábamos de ese número Cuba anteriormente? Porque ese número Cuba te va a dar la orientación de ese Tianjin o de esa coordenada donde va a ir el espaldar de tu cama, ¿sí? Entonces, cuando la cabecera de tu cama la conectas con esa posición Tianjin que tiene que ver con la salud, va a activar completamente esa salud personal que tú necesitas. Y por supuesto la va a proyectar al resto de tu familia porque tú eres el proveedor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Súper. Entonces, es lo primero. La coordenada Tianjin, que es la coordenada de la salud, para eso, como de repente preguntan, oye, Esperanza, ¿pero cuál sé que es mi coordenada Tianjin para saber lo de la salud? Existen coordenadas que dan, perdón, en un grupo este y en un grupo este. Y cada uno de ellos tiene un número específico. Y ese número específico te da la coordenada. Ejemplo, los que son número Q1, la coordenada para poner en la habitación la cabecera de la cama es el norte.
Entonces, Pero déjame ¿cómo? preguntarte Ajá, algo, Esperanza, dime. porque a veces, dependiendo del diseño de los edificios o de las ¿Sí? casas, realmente a veces no tenemos alternativa. Yo, por ejemplo, en mi casa yo solamente tengo una sola opción donde puedo poner el espiral de la cama, porque la otra es el ventanal, la otra no está diseñada para tener el espaldar de la cama y la otra es la del closet y la puerta que va hacia el baño. Entonces, en muchos casos, las personas no tienen opción de dónde va el espaldar de la cama. O sea, el espaldar de la Oh, cama por tiene que ir supuesto en que la no. pared a la cual te lo En la pared puso. que toque. En la pared Exacto. que toque. No, claro. Yo, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque la idea del trabajo de hoy o lo que estamos compartiendo es que sepan que existe una coordenada que se llama Tenjin, para que la tengan, vamos a decir que como cultura general y quien lo puede utilizar lo use. Pero eso son, no significa que si tú no colocas esa coordenada, no vas a tener salud. Hay muchas otras cosas que puedes potenciar en tu cuarto para que esté bien. Exacto, Estamos y creo hablando que es de con madera. importante, es importante esa Claro. aclaratoria, que la gente no se asuste como No. que ya no voy a tener salud porque no tengo dónde poner la cama. No, 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 para nada, para nada. Mira, el Feng Shui no es para estresarnos, el Feng Shui es porque tiene solución para todo. Y por eso tienes elementos, tienes colores, tienes un sinfín de cosas que puedes Para hacer compensar cuando no. para poder Exacto. potenciar, tal Exacto. cual. Entonces, tienes la madera como principio, ¿verdad? Tienes lo de los baños que los puedes cerrar si lo tienes dentro. Los colores más divinos para los cuartos, para que puedas descansar, son los colores tierra. Todo lo que es ocre, todo, por supuesto el blanco siempre va a ser bueno, colores amarillos claros, colores verdosos, pero no esa mezcla de colores brillantes que no te permiten que descanse tu mente. Por la psicología del color inclusive no es sano. Entonces tienen que ser colores tierra, eso es divino, van a sentir que descansan y que su sueño es profundo. Porque una cosa es que tú te recuestas, descansas y otra cosa es que de verdad te desconectes y puedas lograr dormir, ¿ok? Otra cosa maravillosa del cuarto, y que bueno, que tú dices definitivamente que a lo mejor te toca porque es la única orientación que puedes tener, pero en Feng Shui tus pies no pueden dar a la puerta principal de tu cuarto. Yo La no tuya tengo eso. Voy a tener que dormir. Ya yo dije, exacto. Cuarto de madera, ya listo. Por ahí chévere. Color ocre, excelente. Ya perdí porque tienes varias de la información que te estoy dando que te puedes apoyar, pero sí quiero que tengan esa cultura general porque definitivamente es importante que sepan que hay cosas que se deben evitar, ¿vale? No, no, no los digo porque quiera sesgar a la gente por ese camino y si no, Esperanza me dijo que bueno, todo me va a ir mal. No, Pues si no, te no, pones a para nada, pensar, para nada. en la mayoría de los cuartos, la espaldar de la cama se coloca en la pared que está opuesta a la entrada. A la entrada. Entonces todo el mundo duerme en cierta manera con los pies hacia la Tal calle. cual, tal cual. Mi cuarto, bueno, yo tengo el privilegio de que no pasó eso, pero mi cama sí da con la puerta del baño, entonces yo no puedo, obviamente, el baño no puede estar abierto. Pero es un tema de que sepan que Claro. no se debe hacer, pero bueno, si no se puede hacer, hay curas, hay cosas que se pueden hacer Para balancear para y complementar. balancear, no hay mayor problema. Okay. Chévere. En el cuarto de los niños, ah, bueno, perdón, en el cuarto de las parejas todo tiene que ser doble. Todo debe ser doble. Dos mesitas de noche, ¿cómo se llama? Dos lamparitas, cuatro cojines, seis cojines, o sea, todo lo que vayas a colocar que sea para dos. Dos Porque televisores. no, tampoco, el televisor, no, tampoco así te imaginas cada uno viendo el televisor ahí, no. Pero sí es importante que sea todo doble. Lo de la tele, lo de los aparatos, escuchar música, todo lo que es conectar teléfono. Estamos en un mundo en que todo el mundo quiere tener su teléfono al lado, que te duermes viendo el teléfono, pero ese tipo de cosas como el espejo, la tele, no deben estar donde tú duermas porque eso no te permite descansar profundamente, ¿ok? En el cuarto mío hay tele. Yo lo que hago es ponerle encima una cobija para que no fastidie. No quiere decir que no esté la tele. Porque así como yo sé que no la debo tener, pues hay una persona que duerme conmigo que le gusta la tele. Claro, No obviamente. me voy a agarrar a golpes porque no quiero la tele. Nos Hay que divorciamos. ser. ¡Ya! No, simplemente busquemos una opción donde tú te sientas cómodo y yo sienta que puedo dormir. Le pongo encima una cosa, duermo y se lo quito y se ve la tele. Porque yo también la veo. O sea, no hay que buscar extremos, hay que buscar algo donde se concilie y te sientas cómodo, ¿sí? Y bien, esas son cosas que te pueden ayudar a
que potencies esa parte de la salud que es tan importante como es descansar, ¿vale? Porque está muy de moda ahorita que nos levantemos de madrugada pensando situaciones, ¿qué voy a hacer? No tengo casa, no tengo comida, ¿cómo hago? Y este encierro, no sé qué. Entonces, eso nos puede potenciar que podamos lograr dormir como debe ser. En el cuarto de los niños se sugiere, y ahí también más decir, oye, pero el que tiene tres niños y tiene litera, bueno, las literas no son buenas, o los camarotes, los llaman aquí en Panamá, porque las literas portan la energía del niño que está en la cama de abajo y el que está arriba está ahogado con el techo. Aunque el niño no se entere de eso, de manera subconsciente él está viviendo esa energía. Esa energía la está sintiendo, la está percibiendo. Y aunque él diga, bueno, yo estoy relajado, estoy en mi cama, mi hermano está abajo, esa energía no le permite a él que le llegue todo ese chivital que necesita en su espacio. Igual, utilizar madera, utilizar lo necesario en el cuarto de los niños. A veces llenamos a los niños de juguetes, de cosas, de todo, para que tengan con qué jugar. Y somos nosotros los que estamos exagerando la nota de todo lo que le ponemos en el cuarto. El cuarto de un niño es su cama, su escritorio y ciertos juguetes con los que él puede ser feliz. No necesita más nada. No necesita más nada. Y con eso el niño se equilibra. Porque si más bien lo llenamos de puras cosas y le ponemos colores y nos volvemos locos poniéndole todo porque queremos que mi hijo tenga todo y que sea feliz, estamos más bien saturándolos a ellos con una energía que no es válida, que no está bien, porque no descansan. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, eso es sumamente importante. Y ahí vengo otra vez, y siempre que puedo lo meto, el orden. Sabemos que tenemos niños que les gusta jugar, que les gusta tirar el carrito, que van a desbaratar, que la pelota, pero consideremos que ese orden, siempre que se termine de jugar con todo, vuelva a donde tiene que estar puesto para que evitemos tropiezos, que nos podamos caer, para que evitemos el desorden en la casa y para que la energía fluya como debe fluir. Y bien, eso sería de acuerdo a los cuartos, para que tú veas cómo empieza a mejorar ese estado de tranquilidad que necesitamos para poder descansar y desconectarnos. ¿Bien? Que los niños duerman bien y que les guste su cuarto, no se vayan al cuarto de mamá y papá. Es un temazo. Ese es otro tema para otro podcast. Ese es para otro podcast. Un temazo, sí. Ya por ahí, yo sé que una persona que me está escuchando sabe que lo digo por ella. Pero, ahora, para la cocina. Ok, en la cocina, ahí están los cinco elementos. ¿Y qué pasa en nuestra super cocina? Que cuando nosotros hablamos de la cocina, este espacio tiene que estar sumamente organizado. Todas las cocinas, cuando tu cocina está en las ollas sucias, está todo, ¿qué es lo que pasa? El orden. Todo lo que tengas organizado, que esté listo, que esté bello, que tú abras esa alacena y si estás buscando la pimienta, no tengas que buscar por todos lados para dónde está la pimienta. Tu cestica con las pimientas. Todo organizado, o sea, bello, que te denota estar en tu cocina. Que te sientas bien trabajando con la energía de cada alimento que vas a cocinar. Porque cuando tú tienes el espacio organizado, te da alegría y te da un placer ponerte a cocinar tu platillo favorito, así no te guste cocinar. Así sea un emparedado que vayas a hacer, ¿me entiendes? Entonces, conectar con esos cinco mega elementos que tenemos, porque se conectan. ¿Por qué se conectan? Porque el fuego es la estufa o la cocina. La tierra tiene que ver con absolutamente todos los cajones y todo donde nosotros metemos, la madera son todos los cajones o donde colocamos los cuchillos, todas las gavetas. La tierra tiene que ver con todo lo que usamos de cerámica, todo lo que es el granito. El agua, por supuesto, el lavaplato, donde está la nevera que pasa y filtra el agua. ¿Y qué me está faltando? No, creo que están todos. Y el metal, pues la nevera, el microondas. O sea, ahí tenemos esa fusión maravillosa de estos cinco elementos. El tema es saber que estén conectados bien, que tengan su ciclo respectivo y que te permitan a ti que fluya esa energía de prosperidad y abundancia que simboliza tu cocina. Y en el área de salud, evidentemente, ¿por qué va a aplicar? Porque como esté tu cocina, y como tú ingieras los alimentos y como tú te sientas cómodo en ese espacio, definitivamente esos alimentos van a llegar a ti y en la parte de energía te va a permitir tener abundancia, sentirte súper cómodo con el grupo familiar, sentir que cada uno de tus miembros de tu familia son prósperos, y de ahí se agarra también tu salud.
porque es un estado también mental. Es un estado de positivismo que tú te vas creando cuando sientes el alimento que te estás comiendo o el lugar donde tú estás próspero. Y de eso se trata la comida, de que tú sientes que traes el alimento y que eres capaz de volverlo a traer, de reforzar, de traer todo lo que tú necesitas y que lo puedes lograr cada vez que lo necesites. Entonces, es fundamental para mí que estos tres espacios los tengan en cuenta porque, wow, Alfredo, creo que es indispensable lo que comemos, donde dormimos, donde nos aseamos. Cada uno de ellos es fundamental. Una sala puede estar un día desordenada, pero una cocina, un baño, un lugar donde tú duermes, no, no. Y ese es mi regalo hoy, esa es la conexión que quiero que se lleven hoy, eso es lo que quiero que concienticemos. Cada espacio de nuestra casa es tan importante, creo que estos tres son parte de ese día a día que debes tener organizado para que tú te sientas cómodo y esa salud esté sumamente bien. Así es. Y yo pienso que, bueno, una de las cosas que aquí tú mencionas y lo recalcas es la parte del orden, que en el Feng Shui definitivamente, no solamente en el Feng Shui, sino yo creo que en todas las prácticas de desarrollo personal, yo creo que el orden es una de las cosas que más se profesa, porque justamente es lo que te permite a ti a conectarte con esa abundancia y que tu espacio se encuentre energéticamente balanceado. Porque, de nuevo, no se trata de la cantidad de dinero que tú tengas. Yo he visto personas que tienen unas casitas muy humildes y son muy pobres y tienen todo ordenadito, todo bien bonito y todo balanceado. Y eso obviamente les permite salir de esos estados de pobreza. Como también he visto personas que tienen muchísimo dinero y tú entras en esa cocina y a lo mejor porque no tienen una nana o algo así, esas cocinas son un desastre. Son todos los platos tirados en el lavaplato, el granito todo sucio, los platos todos desordenados. Y obviamente eso te lleva a conectarte con energías que no te benefician. Entonces sí es importante que independientemente del nivel económico que tú tengas, que mantengas todos tus espacios ordenados para que de esa manera obviamente te puedas conectar con niveles de abundancia, pero de abundancia no solamente de riqueza, sino también de abundancia de salud, de abundancia de energía, de abundancia de relaciones, de abundancia de amor, de todas esas cosas, ¿no? Ya por ahí nos estás dando un tremendo regalo. Esperanza, verdad que ha sido maravilloso tenerte el día de hoy con nosotros aquí en nuestro programa. También quiero darle las gracias, Marjorie, gracias por ese comentario que nos pusiste aquí con respecto al reto. Ella dice, excelente, recomiendo a todos el reto de los 28 días. Todas las formaciones son excelentes. Gracias, 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 Alfredo, y a todo el equipo. Gracias, Marjorie, por eso. Así que si no has chequeado el reto, te los invito a cada uno de ustedes a que se unan al reto de 28 días, que es totalmente gratuito. Eso es un regalo de nosotros para ustedes, porque nosotros sentimos que la gratitud es la base del desarrollo personal. Si no estás agradecido con lo que tienes, es muy difícil que recibas otras cosas. Así que, Esperanza, de verdad que ha sido un honor tenerte el día de hoy en nuestro programa. Unas palabras que le quieras decir a las personas antes de que cerremos. Claro que sí. Lo que estás hablando es la gratitud. La gratitud abre las puertas. Que recordemos que somos energía, que lo que nosotros damos lo recibimos. Y que como nosotros estemos vibrando, es lo que va a llegar a nuestra vida. Si yo vibro en amor, me va a traer amor. Si yo vibro en el miedo, lo que me va a venir es miedo. Entonces vamos a vibrar en positivo y vamos a tener todos esos espacios bonitos, organizados, para que veamos cómo cambia completamente la relación dentro de nuestros espacios. Gracias, 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 Alfredo, por esta oportunidad. La pasé súper, súper, mega cool. Y bueno, se repita. Y un abrazo para todos. Gracias. Igualmente. Bueno, definitivamente podemos repetirla porque tienes demasiados temas que podemos tocar más adelante. Así que ya le mencionaré a nuestro equipo que se ponga en contacto contigo para que podamos tocar otros temas. Gracias a las personas que se conectaron en el Facebook el día de hoy, las personas que nos acompañaron en el seminario web por aquí, por Zoom, y a todas las personas que nos van a escuchar en diferido cuando el programa salga en vivo en las diferentes plataformas. Para todos ustedes, un gran abrazo. Gracias, Esperanza, y muchas bendiciones. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.